daros la bienvenida. Yo soy Nuria y Laura y en nombre de Rojo Menta y La Casa Encendida, pues agradeceros vuestra presencia en la tercera fiesta, evento, por este día tan especial que es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Nosotras llevamos ya muchos años celebrándolo y nos gusta mucho este día, no solo porque nos fascinen las plantas, eh, sino porque nos encantaría que a todo el mundo le fascinasen. Y no solo porque fueran como nosotras, sino porque creemos que fascinándonos por el mundo vegetal vamos a conseguir darle el lugar en el mundo que se merecen a las plantas. Y hemos pensado, como en otras ediciones, a hacer lo mismo. Pues una fiesta donde nos juntamos todos los que nos apasionan las plantas y venimos a escuchar a tres grandes amantes de, de ellas. Y en esta edición nos acompaña Enrique Montoliu, Matilde Ferrer y David González Jara. Luego os pasaremos ya a presentar más en detalle. Y, eh, ¿En qué va a consistir una ponencia individual? Y luego vamos a tener un tiempito donde podemos preguntar eh, todos lo que, lo que os interese de ellos. Eh, agradeceros especialmente que los tres venís de fuera esta vez. Así que nada, muchísimas gracias por sumaros a, a nuestro evento y, y estar hoy aquí. Y contaros que, que bueno, queremos esta vez insistiros un poco más en esto de por qué queremos que... Nos deben fascinar a todas las plantas y hemos preparado un breve texto que os vamos a leer y que esperemos que os guste. Así que nada, vamos a compartir la lectura, Laura y yo. ¿Por qué debemos fascinarnos por las plantas? No es solo porque en forma de tejido, ahora alguna de ellas roce tu piel, el aroma de otra te acompañe del jabón que usaste esta mañana o porque en tu desayuno, en forma de tostada o de galleta, de café o de infusión, estuvieran presentes muchas plantas. Del reino vegetal nos tenemos que fascinar porque de cada dos respiraciones que hacemos, una se la debemos a ellas. Los aquí presentes hemos nacido gracias a que hace muchos años, quizás miles, nuestros ancestros salidiaron o curaron alguna enfermedad con hierbas medicinales. Y al mismo nivel que la salud de nuestros antepasados, para estar hoy aquí es casi seguro que las plantas ayudaron a alguna conquista morosa. Pero no solo nos debemos fascinar por las plantas por pura supervivencia, sino porque hacen más agradable nuestros días. En las plantas encontrarás tu color favorito, un amarillo pastel en verano o un color cobre en invierno. Buscarás sus sombras para esperar al autobús o en tu taza favorita habrá una flor estampada. También las encontramos en el rodillo para amasar una pizza en el cabecero de tu cama o dando sorpresas y color en el arcén de tu rutina de ida y venida diaria. Y no solo forman parte de pequeños placeres, sino también de grandes emociones. ¿Quién no se ha sobrecogido ante un paisaje de un bosque o ante un bello jardín? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Quién no ha buscado en su compañía respuestas a nuestra existencia? ¿Quién al olor de ciertas plantas no ha añorado su infancia? Debemos fascinarnos por las plantas y no nos hace falta decir el nombre concreto de ninguna, como en este texto. Y si hay más de 300.000 plantas, podríamos enumerar más de 300.000 razones para fascinarnos. Entonces, fascinémonos, porque así les daremos el máximo respeto, admiración y cariño, que es lo que las plantas se merecen. <laughs> Bueno, ya ahora sí que sí, comienza la fiesta. Eh, solo nos queda disfrutar de este ratito y esperamos que, que os guste. Eh, vamos a empezar con el primer ponente de esta mañana, que es David González Jara. Él es bioquímico, es, en la actualidad eh, combina su pasión por la divulgación científica con eh, su profesión, que es de docente. Es el autor de numerosas eh, publicaciones científicas y hoy nos vamos a centrar principalmente en dos: una que se llama El reino ignorado y los secretos de flora, que están basados pues, en las plantas. En ellos recoge la complejidad, belleza y misterio que caracterizan al desconocido mundo de las plantas y además lo relaciona con historias humanas, que es lo que nos va a contar hoy. Eh, su ponencia se va a llamar El Mundo Secreto de las Plantas y no se nos ocurría mejor título para comenzar con esta fiesta. Así que, David, cuando quieras. Te queríamos preguntar primero, y vamos a empezar siempre así, ¿cuál eh, realmente ha sido como el primer momento en el que tú te has sentido fascinado por las plantas? Bueno, pues yo tengo que reconocer aquí ante muchos aficionados a las plantas que tardé. Tardé porque las veía como muchas otras personas, las veía como algo precioso, que oía muy bien, que nos acompañaba, que bueno, que, que eran bonitas, ¿no? Hasta que en uno de los cursos de doctorado había una asignatura que me cuadraba muy bien en el horario, que era fisiología vegetal y dije, uy, voy a coger esta asignatura que me va muy bien. Y cuando empecé a descubrir la complejidad que la ciencia va desvelando de las plantas, dije, esto no es lo que yo lo que yo creía. Y desde entonces, pues, me he dado cuenta de que es un mundo muy oculto, un mundo muy ignorado y que es apasionante, es fascinante, es increíble. Y es lo que voy a intentar contar un poquito hoy en estos 20-25 minutos. Estupendo, David. Pues nada, estamos deseando escucharte. Me voy a levantar, si nos importa, porque yo voy a estar sentado. Bueno, pues bienvenidos. Voy a hablar un poquito de algunas cosas que nos cuenta la ciencia. Voy a intentar hacerlo lo menos científico posible, si, si la cosa es, es posible, para la redundancia. He empezado con esta fotografía que me, que me encanta. Para empezar es una está muy bueno no puede ser más novedosa porque es el árbol europeo 2024 es un haya que se encuentra en Polonia dos siglos de dos siglos le contemplan y le llaman el corazón del jardín y creo que no hace falta explicar nada no viendo directamente sus ramas que parecen arterias abandonando un, un corazón y sosteniendo parece que sostiene todo el, toda la vegetación que hay tenemos no bueno pues eh, las plantas son muchísimo más que esto esto es mucho la, la biofilia que nos une a ellas y que nos hace encontrarnos fenomenal ¿no? cuando nos encontramos junto a, una, junto a un árbol, junto a una flor, cuando olemos su aroma, ¿no? pero son mucho más. Y es lo que yo quiero bueno, eh, enseñaros, un poquito, nada más. Vamos a empezar con una imagen muy fea. Empieza con una preciosa y nos vamos a una eh, que representa, por desgracia, también al ser humano, las guerras. Esta fotografía está tomada el 6 de agosto de 1945. Creo que es una fecha muy marcada porque es cuando eh, los americanos bombardearon Hiroshima. ¿no? Y lo que vemos aquí es el resultado. Vemos las ciudades destruidas, no vemos ninguna persona muerta, pero hubo muchísimas, y vemos los árboles destruidos. Y a continuación tenemos una imagen, es de Hiroshima también, no es el mismo sitio, donde vemos un precioso jingo biloba a las puertas de un monasterio, y ese jingo biloba que vemos ahí es un árbol muy bonito. El jingo biloba como especie es una especie muy antigua, ancestral, pero tiene una importancia mucho más allá de ser jingo biloba. Es lo que los japoneses llaman un ibaku jumoku. Los japoneses tienen tanta reverencia. Por los árboles que sobrevivieron al bombardeo de, de Hiroshima, que los dieron un nombre. Hay casi 200 árboles, casi 200 gibacus, que han ido respetando y que los mantienen porque les recuerdan una cosa muy importante que tienen las plantas y que los humanos copiamos de ella, que es la resiliencia. Si nos fijamos bien en la fotografía, porque es marca mucho, el jinko está ahí y se reconstruyó el pequeño monasterio, el pequeño lugar donde se reunían dejando, si os dais cuenta, una zona, unas escaleras que van rodeando al jinco Al jinco no lo tocan. Es, es lo, que va, lo que, digamos, cubre y, 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 bueno, podemos decir que es casi el altar ¿no? de, este, de este monasterio. Y las personas son las que tienen que subir por las escaleras eh, de forma respetuosa alrededor del jinco ¿Qué quiero contar con esto y qué tiene que ver con la ciencia? Quiero decir que todo lo que voy a contar ahora, todas estas cosas sobre genes, insisto, no van a ser complejas eh, porque es para un público general. Eh, tienen que ver con eso, con la resiliencia que tienen las plantas y que tenemos los humanos. Con algo que decía Baluch Espinosa, ¿no? que era básicamente que todos, eh, la gente, la gente no, todos los seres vivos, vamos adelante por nuestro conatus, nos, nos lleva ¿no? a avanzar. Y las plantas tienen esa resiliencia que nosotros, los biólogos, los bioquímicos, llamamos adaptación. Todo lo que vamos a ver no es nada más y nada menos que adaptación. Y vamos a ver que las plantas son unos organismos extraordinarios en adaptación. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos un floripondio, ¿vale? Una planta preciosa, una bromácea arbórea, y el floripondio nos muestra las dos caras que tienen las plantas: la cara bondadosa, preciosa, bonita, da gusto verla, verdad, y da gusto olerla. Ahora, en su interior oculta sustancias químicas tremendamente o potencialmente tóxicas. Las plantas poseen gran cantidad de venenos vegetales, y es que las plantas son los mejores alquimistas que tenemos en la naturaleza. Fabrican constantemente sustancias, son sustancias de su metabolismo que aprovechan para determinadas cosas, fundamentalmente para protegerse de los depredadores. Aquí tenemos a la pugmasia, a la al floripondio, que fabrica la escopolamina, que a lo mejor no suena, por desgracia estará muy de moda porque se utiliza para su misión química, ¿no? la llama la burundanga. Bueno, ella por supuesto lo fabrica para protegerse de los insectos, pero las tenemos más conocidas. Tenemos una que ha matado al mejor de los hombres, si hablamos de Sócrates, ¿no? Eh, directamente nos viene a la cabeza esta planta, la Conium maculatum, maculatum por las, ma por las máculas que vemos en el tallo. Es una planta venenosa, fabrica aconitina. ¿Para qué? Para defenderse de los, de los insectos, de los herbívoros. O en nuestras casas, en nuestros parques, en las medianas de las carreteras, nos encontramos con la delfa. ¿No? Que históricamente en España tiene muchas historias curiosas relacionadas con la guerra de la independencia y con las intoxicaciones que los españoles provocábamos a los franceses en el periodo de ocupación. No sé si son ciertas o no, pero se cuentan. Y tiene un veneno potentísimo, un cardiotóxico llamado leandrina. O, por ejemplo, el ricino. Semillas como el ricino de venenosas no existen. ¿no? Bien, con esto quiero decir que las plantas en su interior aglutinan una cantidad de compuestos químicos brutales. Y que la mayor parte de las plantas, aunque no lo creamos, son tóxicas. Cuando tomamos un tomate, cuando nos comemos una berenjena, esas plantas han sido domesticadas. Esas plantas hemos conseguido que su nivel de sustancias tóxicas haya desaparecido o sea mínimo. No pensemos que una planta que encontremos en el campo, la vemos preciosa, ha crecido fenomenal, si la damos un bocado posiblemente sea venenosa. Pero los humanos, y en eso tienen que ver las plantas con los humanos, somos muy listos. Y hemos podido utilizar estos venenos. Para fabricar una cosa muy importante, que son los fármacos. Aquí tenemos a Paracelso. Paracelso dice una frase muy famosa y dijo que eh, la, la clave es la dosis, digamos así, ¿no? El veneno depende de la dosis. Bueno, yo diría y del contexto, es decir, de para qué queremos utilizarlo. Por ejemplo, vamos con el medicamento más conocido. Si quitamos la quinina, quizá, ¿no? El sal y salva, la corteza del sauce, produce de forma natural ácido salicílico. ¿Para qué? Para protegerse, por supuesto, de sus depredadores también para, para curar sus heridas. Y nosotros, a nivel farmacéutico, la gran empresa Bayer en este caso, digo gran en cuanto a montante económico, bueno, pues hizo una modificación y creó el ácido acetilsalicílico, primer medicamento que ha viajado al espacio y que prácticamente todos hemos tomado en forma de aspirina. Los indios ya la conocían, ¿eh? ya masticaban no el ácido acetilsalicílico, pero sí el salicílico. O, por ejemplo, un tejo. He visto un tejo precioso cuando entraba para acá, en uno de los jardines que hay enfrente. El tejo es una planta venenosa en cualquiera de sus partes, excepto en el arilo que vemos ahí rojito. El tejo destruye nuestras células y, sin embargo, los científicos saben que en cantidades adecuadas y en contextos determinados, un cáncer de, por ejemplo, testicular o un cáncer de, de endometrio, pues podemos utilizarlo para curarnos. Estamos utilizando venenos de las plantas para curar a los seres humanos. O, por ejemplo, plantas como la vinca, que estamos acostumbrados a verlo en nuestros jardines. Es una planta preciosa cuyo origen es Madagascar. La trajeron inicialmente para tratar la hiperglucemia. Se dieron cuenta de que quizá no fuera tan útil para eso, pero trajeron dos compuestos químicos, la bimblastina y la bimcristina, que utilizamos de nuevo como quimioterápicos. Es decir, las plantas poseen un patrimonio químico espectacular. El 25% de los fármacos que utilizamos actualmente derivan directamente de las plantas o de síntesis o semisíntesis de esos productos químicos que producen las plantas. Uno de cada cuatro fármacos. Bueno, como nos está encantado y enamorado de ellas, tenemos ahí la gran farmacia, ¿no? Que puede solucionar gran parte de nuestros problemas. Pero bueno, la parte química está muy bien, pero no deja de ser eso, químicos, ¿no? Vamos a algo un poquito más sorprendente. Vamos a hablar de eso que siempre decimos: las plantas son organismos inertes, es que no se mueven, ya sabemos que sí se mueven, obviamente, no. las, eh, la, las nástias ¿no? y los tropismos lo sabemos y sabemos también, pero las plantas también se comunican y tienen mecanismos de comunicación complejos y se comunican entre ellas y se comunican con otros organismos como los animales. Voy a contar muy rápidamente esto porque es cierto que hay muchísimos estudios y es un campo de estudio además muy amplio en el que podríamos estar hablando horas y horas. Pero, de forma general, voy a hablaros de cómo las plantas son capaces de comunicarse con ellas mismas, una autorreflexión, bueno, es broma, veremos a qué se refiere, cómo es capaz de comunicarse con las plantas que hay a su alrededor y cómo es capaz incluso de comunicarse con insectos para que vengan a ayudarlas. Bueno, en principio, digamos que lo que tenemos es... ¡Ay! Voy a guardar primero esta, esta chinche todavía, no salgas, ahí Y os voy a contar, los científicos han descubierto que en las plantas de forma genérica, cuando son dañadas por un herbívoro, un herbívoro o un humano con un cortacésped, emiten una cantidad de compuestos volátiles que van por el aire que van a avisar a otras partes de la propia planta. Es decir, si de repente esa oruguita que vemos ahí da un mordisco a esa hoja, la propia hoja va a activar unos genes que van a provocar la síntesis de una proteína y la liberación de un gas. ¿vale? Tienen nombres tan complejos como metiljasmonato, metilsalicilato, nos no da igual, un gas de comunicación y las hojas de la propia planta que están en la propia planta van a recibir ese, esa señal esa comunicación y van a empezar a sintetizar sustancias contra el herbívoro de tal forma que se va a estar protegiendo pero lo que es más curioso es que sabemos que la cantidad que fabrica de estos gases volátiles es muy alta y esos gases pueden ser captados por las plantas de su misma especie o de otras especies que están muy cerca de ellas y esas plantas durante un tiempo se pensó que la propia planta lo hacía para proteger a sus congéneres. Creemos que no es así. Sería precioso, ¿eh? No lo sabemos. Creemos que más bien se trata de un, de un cotilleo entre plantas. Que las plantas de alrededor saben captar ese gas, ese, esa señal química, y dicen, ostras, cuando las barbas de mi vecino veas pelar, ¿y qué es lo que hacen? Saben que están atacando a la planta de al lado y empiezan a activar sus propios genes con sustancias defensivas, como los polifenoles, por ejemplo. Pero lo más curioso no es eso. Hace poco tiempo hemos descubierto que hay insectos que son capaces de escuchar estos gritos silenciosos de las plantas y acudir en su ayuda, bueno, más bien en su beneficio. Un ejemplo que conocemos. Esta chinche que tenemos aquí es una chinche de ojos rojos, ¿vale? Es una chinche que le encanta, bueno, que se va a comunicar con una de las plantas típicas del laboratorio, ¿vale? La planta del tabaco, una de ellas, la Nicotiana atenuata. Sabemos que es capaz de escuchar sus gritos silenciosos, es decir, es capaz de captar con sus antenas los compuestos que ella libera cuando este otro bichito se la está comiendo, la manduca sexta, ¿vale? Que le encanta comer las hojas de la nicotiana, ¿vale? La oruga del tabaco. Bueno, pues cuando la manduca sexta muerde las hojas de la nicotiana, esta libera, para avisarse a ella, fundamentalmente libera esos compuestos gaseosos. Lo capta nuestra amiga, ¿y qué va a hacer? Ella sabe, ya sabe que si va allí, se va a encontrar con la planta, que realmente ya no le importa, pero se va a encontrar con quién? Se va a encontrar con su alimento, que son este tipo de orugas. De esta forma, una forma, bueno, a tres bandas, propiedad asociativa, digámoslo así básicamente, la planta se está avisando a sí misma para fabricar compuestos que le protejan de la manduca, pero a su vez esos compuestos han sido reconocidos por la chinche, lo ha aprendido y va a la planta y se come a eh, las eh, orugas. Algo muy interesante cuando luego en el futuro se hable de plaguicidas de forma natural, natural, etcétera, etcétera. Bien, lo que hace básicamente nuestra amiga la chinche es esto: llega a la planta y se come a la oruga. Bueno, pues las plantas se comunican, obviamente, podríamos contar mucho, pero las plantas también nos mienten. Más que a nosotros, van a mentir a los herbívoros o a los polinizadores. Vamos a contar mentirijillas. Vamos a ir de mentirijillas sencillas, las que cuenta un niño pequeñito cuando dice no he sido yo, a mentirijillas gordas, como las que nos cuentan los políticos algunas veces. ¿no? Y vamos a ver el nivel de mentirijillas que nos pueden contar las plantas. Podría estar, insisto, un libro entero contando las adaptaciones que tienen las plantas. Para conseguir lo que ellas quieren. He elegido unos cuantos casos, a ver si nos sorprenden. Algunos creo que no, son muy conocidos, otros a lo mejor sí. Este primero creo que nos va a confundirnos demasiado, ¿verdad? Hablamos de unas plantas que parecen piedras. Hablamos del género Litops. Está muy de moda, porque en todos los mercados de plantas está ahí el género Litops. No hay quien las aguante con vida, a mí se me mueren rápidamente. Ya os pediré consejo. Pero básicamente se basan simplemente en su presencia. ¿Qué parecen? ¿Qué le puede parecer a un herbívoro esto? Una piedra. ¿Vale? Simplemente cuando florece, tan bonita como es, entonces sabemos que es una planta. Bueno, Hay multitud de plantas que utilizan este tipo de estrategia: el de no parezco una planta, no me comas. Pero tenemos otras que hacen lo siguiente: no parezco una planta, no. Sí parezco una planta, pero una planta pocha. Y ese es el caso de la mimosa púdica, muy famosa, ¿verdad? La tenemos aquí en el. No quiero decirlo nunca porque luego todo el mundo va al, al invernadero, <laughs> el botánico, y la empieza a tocar, ¿no? Bueno. La gente lo ha hecho y sigue creciendo, con lo cual tampoco pasa absolutamente nada. ¿no? Bueno, pues la mimosa púdica, voy a poner el pequeño vídeo, lo podéis ver ahí básicamente. ¡Ay! No me arranca el vídeo. Al ponerlo así no me arranca. Bueno, pues no pasa nada. Básicamente sucede que cuando nota un contacto, bueno, pues los foliolos que forman parte de la hoja empiezan a contraerse y la hoja completa se cae. Le da un aspecto de planta pocha, de planta poco atrayente. Yo no me comería esa planta, me comería la de al lado. Cuando un herbívoro roza con su cuerpo estas plantas, ellas. Bueno, se ponen parruchas, como digo yo, y sin embargo el víburo mira y dice, no, esto no me lo como. Hay otra que está mejor y va por otras plantas diferentes, ¿vale? Como nota curiosa en el Amazonas eh, me encontré con un campo completo de mimosa púdica. Y habéis hecho alguna vez un, un angelito en la nieve? Pues yo lo hice con las mimosas, ¿vale? Te tiras, haces así, deja completamente tu cuerpo marcado, ¿vale? Luego se recuperaron, ¿eh? tardan como tres, cuatro, 5 minutos en recuperarse. Pero no deja de ser un engaño. Está intentando engañar. Bien, mentirijillas por ahora. Vamos con mentiras ya más serias, mentiras de nivel. Os enseño ya la pasiflora. Eh, concretamente no son todas las especies de pasiflora, por supuesto. ¿vale? Son algunas especies de pasiflora. Y lo que estáis viendo allí en las hojas, que parecen como unos puntitos amarillos, son nectarios. Esos nectarios se parecen, y no casualmente, a los huevos de una mariposa. La otra imagen que tenéis ahí es el huevo de una mariposa. Esta mariposa, además, es un poquito así malota, porque las larvas pueden comer tanto... Plantas, de hecho les encanta las hojas de la pasiflora como a otras larvas. Por eso vemos que solamente hay un huevo puesto. La mariposa pone un huevo y solo pone un huevo donde ve que no hay ningún huevo. ¿Qué ha pasado con la evolución? Pues que de alguna forma surgieron estos nectarios que se parecen mucho 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 a los huevos de la mariposa. Los científicos han descubierto que cuando ponían eh, mariposas en una zona con este tipo de pasiflora, en un ambiente controlado, las mariposas tardaban mucho más tiempo en poner los huevos y normalmente se negaban a ponerlos donde aparecían las hojas con nectarios. La explicación parece sencilla, a nivel evolutivo por lo menos. Si tú colocas tu huevo donde ya hay huevos de otra mariposa como tú, tu huevo va a eclosionar después. ¿Qué va a suceder? Cuando eclosione tu huevo, la otra larva se va a comer la hoja y se te va a comer a ti. Entonces las mariposas de algún modo evitaban poner sus huevos en las hojas de las pasifloras que tenían estos nectarios. Este mecanismo no es único, se llama ovomimetismo y es bastante frecuente en las plantas. Increíble. Ojo, mucho cuidado con esto, no hay que buscar intencionalidad en ello, la evolución no funciona así, por eso hablo al principio de adaptación. Es prueba y error, prueba y error y ya está. De acuerdo, la planta no sabe que está produciendo esto ni que está protegiéndose. Es importante marcar esto a veces porque cuando hablamos de evolución y lo hacemos de forma un poco divulgativa, a veces parece que hay como una intencionalidad. No, no hay teleología en esto. La selección natural no funciona así. Bueno, otra mentira que me encanta, porque, hombre, ya hablamos de una orquídea, de la Ofris, ¿no? Esta también la habréis visto. En este caso ya no es para espantar, sino lo contrario, para atraer. Ella quiere que el macho de una abeja solitaria, ¿vale? Del género Andranea, pues coja su polen. ¿Y qué es lo que hace? Combina dos técnicas. Una muy clásica, el aroma, ya la han hecho muchas veces. Otra menos clásica, no el color, sino la forma. ¿La forma de quién? Del abdomen. Fijaros en el labelo. El labelo imita el abdomen de la hembra, de la abeja solitaria del género. Bueno, de la que tenéis ahí puesta. Qué bien bonita que ni la veo de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? El macho, atraído por, las, por el aroma, que son feromonas sexuales, llega allí, ve el labelo y dice: Esta es mi chica. Y entonces intenta copular con ella. Una copula, por supuesto, infructuosa. Se llena de polen pero no ha copulado. ¿Qué hace? Ve otra más allá y dice, esa sí es mi chica, y va para allá y vuelve a copular, o lo intenta. De esta forma, la planta se aprovecha ¿no? del pobrecito de los abejorritos. ¿vale? Por supuesto, supondremos que en algún momento encontrará a la hembra, porque si no la especie desaparecería. ¿vale? Pero bueno, se supone que lo conoce. Y vamos con otra otra otra, otra forma de atraer, otra mentirijilla. También me, me parece brutal. Ahora veréis por qué. Estamos hablando de una planta típica, bueno, quizá la, la prima hermana de esta. Bueno, prima lejana de esta, que la conoceréis, es una flor que, que nace gigantesca que se llama Raflesia, que nace en la isla de Borneo, es una planta parásita. Ella también es parásita, pero es más chiquitita, porque ella quiere imitar, si os dais cuenta, parece el pellejo de un animal muerto. Bueno, pues no solamente imita el aspecto del pellejo de un animal muerto, porque lo que quiere atraer es a sus, a sus polinizadoras, que son moscas de la carne, sino que además emite un olor bastante desagradable. ¿De acuerdo? Como pasa, por ejemplo, con la flor que os comentaba antes. Pero es que además, y ahí viene ya el punto crucial, es capaz de generar su propia temperatura. Y en el interior que encontramos ahí, hay unas temperaturas entre 7 y 9 grados superiores a las que se producen en el exterior. Eso además implica que la planta libere grandes cantidades de dióxido de carbono. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, las moscas que van a la carne putrefacta que la polinizan, son moscas que también van al culete de las cabras y de las ovejas ¿vale? para alimentarse. Aquí van a venir a poner los huevos. ¿Y entonces cómo detectan a la mosca, la oveja o la cabra? Por los niveles de dióxido de carbono. El animal respira y la mosquita lo detecta. Bueno, pues la planta está imitando en todo a un animal. Animal muerto, más temperatura para que puedan dejar sus huevos y encima emite cantidades importantes de dióxido de carbono. Como podéis ver, un éxito absoluto. Allí ponen sus huevos las, las moscas. Y se van a la siguiente. Y vamos a acabar con una mentira de estas que duele. ¿vale? Cuando tú te esperas conseguir algo, te han dicho, sí, sí, premio para ti. Y luego no hay premio. Lo que hay es un castigo. Aquí tenemos a la chirivía. Aquí en España creo que no la consumimos casi nunca. Pero se parece bastante, si os dais cuenta un poco, bueno, iba a decir a la cicuta, pero la cicuta son las flores blancas. Bueno, es un tipo de planta. Que nos da ese tipo de producto. Bueno, con las chiribías es muy curioso. Producen dos tipos de frutos, ahí los tenéis, son bastante feos los frutos. Lo que pasa es que esos frutos le gustan a ese tipo de oruguitas y es un problema. Claro, tú fabricas tus frutos, viene una oruga, se los come, ya no te ha reproducido y encima ha gastado energía. Bien, ¿qué hace la chiribía o qué ha, qué ha provocado la selección natural que haga la chiribía? Pues que parte de sus frutos son partenocárpicos, es decir, no tienen semillas, no tienen sorpresa, son un huevo kinder sin nada. Y eso evolutivamente es un peligro. Si tú produces frutos que no tienen semillas, ¿para qué produce frutos? ¿No? Para extinguirte. Ya, pero ella los combina. Y en estos frutos que tenemos ahí los tenemos con semilla y tenemos el anzuelo, el cebo, sin semilla. Claro, y diréis, ¿y cómo distingue nuestra amiga la, la oruguita si tienen semilla o no? Porque la planta, además, a los que tienen semilla, les dota con una cantidad especial de polifenoles que saben amargos. Entonces, cuando la oruga muerde uno, dice, mm", muerde otro, y dice, mm", pero justamente el que muerde obviamente no tiene semillas. Se está protegiendo. ¿De acuerdo? Es una de las mentiras yo creo que más interesantes. Porque es una mentira que te podría llevar a tu perdición. Porque como todos los frutos no tengan semilla, adiós a la especie. Bueno, pues ya hemos visto que las plantas tienen compuestos químicos. No sé si me estoy pasando. Muy bien. Tienen una gran cantidad de compuestos químicos. Son nuestra farmacopea. Obviamente tienen que defenderse. Hemos visto que son capaces de comunicarse, hemos visto que son capaces de mentir. Pues vamos con lo último, rápidamente. Las plantas son capaces de recordar, ¿vale? Tanto memoria a corto plazo, ahora veremos cómo, como memoria a largo plazo. Obviamente no tiene nada que ver con el mundo animal. El mundo animal elabora recuerdos en base a un sistema nervioso, a unas neuronas, a unos neurotransmisores, a una estimulación constante de las dendritas de las neuronas, aquí no hay nada de eso. ¿Cómo pueden las plantas recordar? Pues vamos a verlo. Aquí sí me meto un poquito más en ciencia, pero lo he hecho muy fácil, porque vamos a poner unos, unos barrilitos, como hago yo con mis alumnos, y no hace falta contar rollos de potenciales ni nada de eso. Aquí tenemos el mejor ejemplo de memoria a corto plazo la dianoeda mustipula. La conocemos todos, ¿verdad? Tiene esta planta, cuando hablamos de plantas carnívoras es muy curioso porque la gente dice entonces no hace la fotosíntesis, sobre todo mis alumnos. Y digo, no, chicos, las plantas necesitan unos nutrientes en base a nitrógeno, fósforo, potasio, que a veces no encuentran en el suelo. ¿De dónde se lo sacan? Se lo quitan a los insectos, pero por supuesto estas plantas hacen la fotosíntesis. Hay alguna como la cuscuta que no lo hace, pero estas sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo captura a los insectos? Pues si os fijáis bien, en una de las partes de la hoja tiene tres pelitos. Creo que se ven bien, ¿no? Vale, la planta tiene que tener en cuenta que la planta tiene que moverse, es un gasto energético brutal para ella. Si la mosquita o la aruga en este caso, toca uno solo de los pelitos, el animal está muy, muy lejos, muy fuera, digamos, de la, de la trampa. Entonces se puede cerrar y la ha liado. La hemos liado porque el animal lo hace así y se escapa. Lo importante es que esté bien metidita. Entonces, la planta tiene que, el animal, perdón, tiene que tocar dos pelitos de la planta. Si toca dos pelitos, se cierra, pero cuidado, si toca dos pelitos en un intervalo inferior a los 20 segundos. Es decir, la planta, vais a ver ahora que tiene una memoria a corto plazo de 20 segundos. Pasado 20 segundos, lo olvida. ¿Cómo hace eso la planta? Pues se basa en niveles de calcio intracelular. Como eso puede parecer complejo, lo explico muy rápidamente aquí. Con este dibujito. Mirad, ahí tenemos un bidón, ¿vale? Y en color azul le he puesto el calcio. Cuando nuestra mosca, nuestra oruga, toca uno de los pelitos, las células que van a provocar el movimiento se llenan hasta aquí de calcio. Para que se cerrasen las dos hojas, bueno, o las dos valvas de la hoja, tendría que llegar hasta aquí. Con un solo toque nos llega. Entonces, Mientras ha tocado, una vez que ha tocado, el nivel ha subido hasta aquí, pero mientras no toca el nivel sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Si antes de 20 segundos toca el segundo pelito, hay una nueva entrada, no sé si os dais cuenta, de calcio. La suma de lo que quedaba de calcio más la nueva entrada produce un nivel de calcio muy alto que activa la célula y que hace lo cierra. ¿Qué pasaría si transcurrieran 20 segundos, más de 20 segundos? Pues pasaría esto. Ha tocado el primer pelito, ha subido el nivel de calcio pero ha pasado tanto tiempo que el nivel ha descendido. Aunque toque un segundo pelito, la suma de los niveles de calcio no da lugar al nivel de activación y, por tanto, la hoja no se cierra. Un mecanismo muy simple de recordar en base a niveles de iones, en base a niveles de calcio. Luego podemos decir que la diablidad mustipula tiene una memoria a corto plazo que solamente le dura unos 20 segundos. Bueno, a mí me pasa a veces igual, dejo las llaves y ya lo he perdido completamente, así que tampoco. Pero lo que más mola, lo que más es ver que una planta es capaz de recordar lo que pasó el invierno pasado. Es increíble, memoria a largo plazo. Aquí tenemos una de las plantas, cualquiera que trabaje en un laboratorio de botánica, la Arabidopsis thaliana, es como la Escherichia coli en microbiología, ¿no? O como la Drosophila en, bueno, pues también en biología. Bueno, pues esta plantita es una de esas plantitas que tiene que pasar por un proceso llamado vernalización para poder florecer. Le pasa a muchísimas plantas, ¿vale? Pero esta concretamente encima suele crecer en climas en los que los inviernos son muy largos, los otoños son muy largos y las primaveras y los veranos, por tanto, son cortitos. Tiene que saber exactamente, o más bien, más bien cuándo acaba el invierno para empezar a florecer, producir su fruto y soltar la semilla. ¿Cómo sabe ella que el invierno ha pasado y que no son simplemente unos fríos que han llegado y tal? Bueno, pues se basa en una activación de genes. Lo voy a poner con un ejemplo de interruptores. Es bastante sencillo. Aquí tenemos el apartado A, veis ahí que tenemos como cuatro interruptores, no, seis, los he dibujado yo, me ha quedado un poco así con el Word, pero bueno. Son seis interruptores que están como encendidos. Eso está representando los genes que controlan la floración. Vamos a simplificarlo. Cuando el interruptor está encendido, la flor no sale, es decir, la planta no florece. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa según llega el invierno? Según va llegando el invierno, varios de estos genes se van desactivando. Varios interruptores, poquito a poquito, se van bajando. No basta con que bajen unos pocos. No. Eso podría ser simplemente un momento en el, que, en el que ha habido frío, imaginaros, y de nuevo viene el calor. No. Tiene que pasar un invierno completo. Y cuando ha pasado el invierno completo, nos damos cuenta que están todos los interruptores como bajados. Ahora la planta podría florecer. Y diréis que tiene que ver esto con la memoria. No, la clave es la siguiente. Ahora podría florecer. No quiere decir que vaya a hacerlo. Para florecer, tienen que darse otra serie de, de condiciones. Una adecuada temperatura, una adecuada humedad, una adecuada luminosidad ambiental y puede ser que no se den. ¿Qué hace la planta? Pues la planta aguanta sin florecer. Recuerda que el invierno ya ha pasado porque estos genes siguen apagados. Es más, puede crecer incluso un poco y sus nuevas células van a heredar esos genes desactivados hasta que de repente aparecen las condiciones climáticas adecuadas. Ella se da cuenta de que ha pasado el invierno, hay una alta humedad, una alta, lo, lo que necesite y ¿qué es lo que hace? Florece. Es capaz de recordarlo de un año para otro. Es algo muy interesante, una memoria a largo plazo. Bueno, pues después podría contar millones de cosas que nos ha revelado la ciencia. Así me pasó a mí cuando entré en fisiología vegetal, siendo un apasionado de los animales, que lo sigo siendo, y diciendo, bueno, las plantas, las plantas, las plantas, no. Las plantas son increíbles, como podemos ver. Y solamente hemos visto unos poquitos casos. Bueno, para no dar mucha más guerra, porque yo creo que más o menos está la cosa y no quiero ser muy pesado, voy a acabar con una frase de mi personaje de ficción preferido, que llamaban El Idiota, El Príncipe Miskin. Era todo, menos un idiota, y decía básicamente que él no puede comprender que se pueda pasar al lado de un árbol sin sentirse feliz al mirándolo. Pues eso es todo. Muchas gracias. ¿El mando? ¿Estás bien ahí, Enrique? David, muchísimas gracias. Ha sido una presentación realmente fascinante. Pues David, o sea, casi cambiamos con Enrique. No. Ah, vale. ¿Te parece? Gracias. Bueno, pues ahora le toca el turno a Enrique. ¿Te quedas de pie? Sí. Venga, pues vamos a ello. Enrique Montoliu es eh, ingeniero químico y el creador del de espectacular jardín de la Albarda en Pedreguer, Alicante. Eh, cualquier persona que haya estado en él tiene que hacer un gran esfuerzo por imaginar eh, cómo se encontró Enrique esos 50.000 metros cuadrados hace 30 años cuando adquirió eso como unos bancales abandonados de limoneros y en lo que lo ha convertido que ahora nos enseñarán muchas de las fotos. Eh, su pasión por la conservación del medio ambiente no solo se ha quedado en la creación de este oasis, sino que además eh, es el creador y, y, eh, y, y lidera la Fundación Fundem cuyo objetivo es pues, eh, la mm, obtención de nuevos terrenos de alto valor ecológico y la conservación de, de estos espacios, así como la promoción de la utilización de especies autóctonas en el mundo de la jardinería. Su ponencia se llama nada más y nada menos que ser jardinero te cambia la vida título que suscribimos aquí, dos jardineras presentes. Y nada, Enrique, te tenemos que hacer la pregunta obligada. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste fascinado por el mundo vegetal? Pues de muy pequeño. Mi padre era pescador de caña y entonces se podía tirar 10, 12 horas mirando el corcho. Y yo como era pequeño y con ganas de moverme, pues me aburría. Entonces yo no quería pescar, yo me iba por ahí a cazar ranas, lagartijas, en fin, a hacer maldades como hacen todos los niños. Y, y a la vez iba observando. Iba observando porque, claro, tan pronto me llevaba a la albufera de Valencia, que era un lago, como yo me llevaba a un río, como me llevaba al mar, porque le gustaba pescar en cualquier circunstancia y él se quedaba con la mente en blanco porque lo que menos le importaba era pescar lo que más le gustaba era, supongo la tranquilidad de estar mirando el corcho entonces yo al revés yo era todo actividad pero también a la vez que iba cazando una mantis o un saltamontes o una mariposa porque los niños somos así queremos tocarlo todo y y algunas ranitas me las llevaba a mi casa y me las ponía en tarros de descafé para que vivieran ahí. Pero ya ahí empecé a fascinarme por, por la naturaleza. Luego pasaron los años, yo pues tuve que buscarme la vida, los negocios, ganar dinero. ¿Para qué? Pues para... Yo de pequeño también había visitado las fincas de algunos amigos de, del colegio y había visto lo que eran los antiguos eh, campos de naranjos con sus casas rodeados de, de jardín y luego produciendo naranjas o pomelos o, o otros frutales y eso era lo veía como el edén uh -huh. tienes un jardín precioso y a la vez puedes hacer negocio porque compras Vendes el, el fruto de los árboles y, y ¿qué, ¿qué más puedes pedir? Entonces, yo cuando iba trabajando y tal, el dinero lo tenía muy claro que lo quería para hacer ese sueño. Pues en el año 90 compré, compré el, primer, el primer trozo de, de montaña. No sé, si, ese soy yo porque había una coscoja cuando compré el terreno. Lo único que había allí era una coscoja, por lo menos tendría unos 300 años, porque la coscoja normalmente es un matorral, y esto era un árbol. Esta era la entrada, eso que se ve al fondo es el mongó. Este soy yo en otro de los terrenos que compré, que eran urbanos, porque quería ir haciendo el jardín más grande, porque era como una droga. El crear es lo más bonito que tiene el hombre. No hay nada más bonito y que se parece un poco a lo que hacen los dioses, o dios, para no ser como los griegos, para ser más realistas, que para mí está claro que Dios es la naturaleza, nos ha creado a todos, está en todas partes, en fin, todo lo que dicen de Dios es la naturaleza, es nuestra madre. Entonces yo quería ir haciendo un jardín como los que yo había visto en, viajando en Italia, en Grecia, en Inglaterra, jardines donde la belleza era lo, lo fundamental. No era una cuestión de, de crear un paisaje solamente, sino ese paisaje tenía que ser bello y recordarnos el paraíso. Y entonces es cuando empecé poco a poco, porque yo seguía trabajando en Valencia y aquí en Pedreguer, al lado de Denia y de Javea, iba haciendo el jardín los fines de semana. Entonces, como veis, era una cosa increíble. Me acuerdo que esta parcela de aquí, que era urbana, me la vendió una, una holandesa y me dijo, es una parcela perfecta, no hay nada, porque pensaba que, que quería hacer una casa. Entonces dije, pues vaya hombre, por una vez podía haber dejado un poco de, de vegetación. Aquí veis cómo hacen las fuentes, en fin. Hice la casa ya con una idea que fuera. No sabía que existía Palladio cuando hice los bosquejos de la casa, que me costó pasar por cinco arquitectos, porque ninguno quería hacer una casa clásica. Sabéis que todos los arquitectos son muy modernos y no pueden copiar nada que se haya hecho anteriormente, aunque sea algo, sea una maravilla. Pero claro, ellos son especiales. Bueno, espero que no haya muchos arquitectos aquí. Entonces, eh, yo también tenía muy claro qué tipo de casa quería. Con estos colores, porque en Valencia mucha gente me dice: esto es de paladio, es estilo de paladio, esto nos viene de Italia, pero claro, nos olvidamos que nosotros en, en el siglo XV XVI, que fue la época dorada, digamos, de, los, de Valencia, estábamos en, estábamos en el mismo país, digamos, con Aragón, Cataluña, países, Baleares, Nápoles y Sicilia. Entonces, claro, tenemos tal hermandad. De hecho, Valencia está llena de italianos porque se consideran que están en su casa, ¿no? Entonces, yo con la casa pues intenté también recrear ese estilo. Ahí veis la parra virgen que la cubre y esa guirnalda que veis ahí pues salió ya sola, un día de viento se cayó y se quedó así. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza siempre perfecciona todo lo que tú hagas. Yo a través del tiempo he ido Haciendo el jardín, este es otro aspecto de la casa lateral, con una fuente espejo, porque eso me dio la inspiración la Alhambra. Habéis visto todos en la Alhambra la fuente esa que hay, que se refleja todo el palacio ese que tiene tan bonito. Todos estos parcelas, que son parcelas, es que plantas que son de autóctonas, el naranjo, el ciprés, el laurel, el, la sabina. El, el mirto, todo es autóctono, pero admite la poda, admite todo lo mismo que las plantas que normalmente se usan más en jardinería. Ahí veis cómo el jardín va cogiendo ya el umbráculo, el invernadero. ¿Por qué? Porque cuando te pones a crear es una droga, no puedes parar. Yo soy mal jardinero a nivel de, de mantenimiento. Quito muchas malas hierbas, eso sí, porque nadie las quiere quitar. Ningún jardinero quiere quitar las malas hierbas, eso me toca hacerlo a mí. Pero quita eso, yo soy de ir haciendo más. Por eso, luego, ya a los cinco años de hacer la casa, bueno, otro de los aspectos maravillosos es de que cuando tú un jardín lo crías de una manera ecológica, sin tirar ningún tipo de veneno, ningún producto químico, van apareciendo la fauna. No tienes que traértela. Por arte de magia, empieza, empieza a aparecer. Esos son lagartos celados, las abejas, la rilla, la rana. Eso de allí es un gallipato, que es un animal que vive en los riachuelos, que es nocturno. Es raro que lo, lo hayáis visto a no ser en algún acuario, en algún sitio. Todos estos animales y muchos más, porque aquí no hemos sacado los pájaros, ahora en estos momentos están los jilgueros, los ruiseñores, es un, una gozada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al hacerte un jardín estás creando un paraíso, un paraíso a tu medida. Según tus posibilidades de terreno, de económicas o lo que sea, pero da lo mismo. Tan paraíso es un jardín de 20 metros cuadrados como uno de 2.000 o de 50.000. Porque es tu paraíso. ¿Y qué ocurre cuando te haces jardinero? Pues que te cambia la vida para, para mucho mejor. ¿Por qué? Porque estás cuidando unos seres vivos que encima... Estos seres vivos cada día son más bellos. Te rodeas de belleza. La naturaleza siempre perfecciona lo que tú hayas hecho medio mal. Yo creo el hábitat y luego la naturaleza planto plantas, pero la naturaleza, como son plantas, además, que son semillas, que son fértiles, se van repoblando. Entonces tú creas un hábitat muy diferentes. Por ejemplo, este es un umbráculo para las plantas que necesitan sombra. ¿Por qué? Pues porque hay muchas plantas que nacen en la selva. ¿Y en la selva qué ocurre? Que el, el techo arbóreo hace que el sol no penetre. Entonces tenemos el caso de muchas palmeras que viven dentro de la, de la, del, a la sombra, pero cuando crecen pasan a querer el sol. Y lo veis como se escapan del, del umbráculo y van buscando el sol. O sea que es algo increíble de que una misma planta, cuando es pequeña, como nosotros pasa también con los niños, que hay que protegerlos porque si les da mucho el sol, se espachurran. Entonces hay que ir acondicionándolos y luego de mayor, pues antes estaba muy de moda ponerse morenos, ahora ya es más peligroso conforme está el sol, ¿no? Entonces, el umbral este es una maravilla porque dentro es la sombra en verano y eso allí en la zona nuestra es muy de agradecer. Aquí tenemos zonas, ahí veis los acantos, que todos sabéis la maravilla y la belleza que tiene la flor de acanto, la hoja del acanto, perdona. Yo, estas flores, si hubiera tenido otra vida, me hubiera hecho arquitecto, y hubiera hecho edificios idénticos a esa flor, porque cada trocito es un apartamento. y sería imaginaros venidor con esas rascacielos <laughs> tan bonitos, no? porque de la naturaleza aprendes todo. todo lo que nosotros creemos que hemos inventado es falso. todo lo hemos copiado. lo hemos copiado de la propia naturaleza. tú ves un escarabajo pelotero y es una caterpillar. Y así todo. Internet, que nos creemos que somos tan listos, también es a través de la naturaleza. Antes David nos ha explicado todo lo que las plantas hacen, tanto para nuestra salud como para nuestra supervivencia. Entonces el jardín es belleza. Nosotros no buscamos una rentabilidad económica. En un jardín lo que se busca es placer. Lo que se busca es que la vida sana. Para el ser humano es necesario sumergirte en la naturaleza. No es casualidad que es donde mejor nos encontramos cuando vamos al monte o cuando vamos. Pero si encima eres tú el que estás creando, el placer es doble. Porque una cosa que, era, que no tenía ningún tipo de atractivo, esto hice una montaña porque también quería recrear una cueva con su cascada. Aquí es donde yo me baño en verano y luego me ducho en la cascada. Entonces todas esas cosas tan lúdicas y tan maravillosas se van haciendo cuando uno puede, según lo que puede, pero vale la pena luchar para poder hacerlo. Y luego hay que conservarlo. Entonces yo a los cinco años de hacer... El jar, empezar a hacer el jardín, ¿no? Al jardín aún estoy haciéndolo. A los cinco años de empezar a hacer el jardín ya me di cuenta que te enamoras de la naturaleza. Hay tal diversidad, hay sobre todo mestizaje. Yo tengo, ahí hay muchas palmeras, pero las palmeras empiezan a, mes, a hacerse entre ellas, salen nuevas, no, no nuevas especies, pero sí nuevas variedades. De palmera, igual como con, pasa con todos los vegetales. No hay un solo vegetal que sea uno único. Siempre hay 100, 200, en este caso de Matilde, son millones casi de tipos de rosas. Entonces, toda esa diversidad es lo que crea la naturaleza. Y si encima la va poblando y, y lo va perfeccionando, sí que es, al final has encontrado el paraíso. Esta es una rosaleda con montones de, de rosas. Estas se llaman maurice Chevalier. Y precisamente ha sido un casual totalmente que Matilde y yo hayamos coincidido en esta charla. Pero nos conocemos hace muchos años y Viveros Ferrer, que es la empresa de Matilde, hace. ¿Cuántos años hace que me arreglaste las.? Muchos, ¿Muchos años. <laughs> pues sí, porque antes yo el jardín. Había flores, pero, pero no había más que este, este trocito de rosas, porque a mí yo estaba afanado con las plantas autóctonas. ¿no? Pero vino un día Matilde con su marido Vicente y me dijo, a este jardín le faltan flores. Nosotros... En el concreto rosas. Te voy a regalar unas cuantas rosas. Me regaló 5.000 rosas. Y además de una manera... De una manera totalmente generosa. ¿eh? Como sabía que el jardín yo lo que lo quería era enseñar a la gente para que lo copiaran, cada uno en su medida, pues fue tan generosa que. Y no solamente me las traía y todo allí al jardín. Nos, no teníamos más que plantarlas y, y su marido nos hizo, que es arquitecto, nos hizo un proyecto <laughs> precioso. Y mira por dónde la charla está sin saberlo, ¿eh? porque ya ella sabía que venía yo y al revés, ¿no? Y hemos coincidido. Este es el invernadero. El invernadero que en un principio iba a ser invernadero, luego pensé en hacerlo auditorio, luego al final ha terminado por ser invernadero. ¿Por qué? Pues porque en, en la época de los Medici, en el Renacimiento, si tú pones las, las plantas en, en el suelo, no ves más que las primeras. Entonces, ya en el Renacimiento ponían las plantas abancaladas. Los orangerí, que era donde ellos guardaban los naranjos, porque eran en el norte de Italia y hacía mucho frío en invierno, las ponían, en, no sé cómo las levantaban, porque eran macetones así, porque eran naranjos o, o limoneros, y entonces todo eso me dio la idea de hacer con una cascada ahí, con un lago. Y es un auditorio romano, pero para plantas. Los, los humanos estamos de, de mirones. Le faltaba también, estuve en Caserta, no sé si alguno habéis estado viendo el Palacio de los Reyes Españoles. En Caserta tienen el jardín inglés. Ahí es escondidito. Pues allí hay unas, una especie de isla que tiene restos auténticos romanos. Como yo no tengo, ni soy rey ni tengo restos romanos, pues lo he hecho imitando un, una, una ruina. Pero que, lo que a mí me llamó la atención fue el reflejo de la ruina en el agua. Con esto, lo que yo quiero siempre es que te invite a soñar, que te invite a amar la belleza y a la vez darte cuenta de que la naturaleza es lo que nos da vida. A mí me cambió la vida y efectivamente desde entonces pues soy un fanático de, de ayudar a la naturaleza. Y haciendo un jardín te sanas por dentro y por fuera. Entonces. Yo aconsejo a todo el mundo que, aunque sea de, como hacen los ingleses, de 20 metros cuadrados, que todo el mundo tenga su jardín o un ático, como tiene mi amigo Javier, que tiene un ático aquí que parece una selva. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso te sana, te da vida. De hecho, Santiago Berruete, conocí el escritor, pues este escritor ha hecho libros donde te dice lo sano que es para todo el mundo cuidar un jardín o estar en contacto con la tierra, aunque sea como agricultor. De hecho, en muchas prisiones se está empezando ya a crear jardines, precisamente porque se han dado cuenta que los, los reos que están encerrados ahí, los pobres, pues... Hay mucha menos violencia y hay mucho menos problemas si están en contacto con la naturaleza. Y nosotros que estamos sueltos por ahí, pues aún tenemos que, que hacerlo más, porque tenemos otras cosas que nos pueden distraer. Entonces, lo importante de todo el mundo, y es cuando creé a los cinco años de empezar el jardín, ya me di cuenta de la maravilla que era, y es cuando dije: si esto que era un pedregal en cinco años se ha convertido en una maravilla si compramos terrenos todavía bastante conservados y que tengan valor ecológico y lo dejamos para la naturaleza, porque toda la vida del hombre, ¿cómo vive el tiempo? Justito. Bueno, pues, pues ya, ya acabo. Si conseguimos comprar territorio que lo salvemos y no sea para el hombre, yo lo doy a luego a custodios de grupos ecologistas de cada zona que vamos comprando, porque tenemos socios y todo el dinero de los socios va para la compra de, de territorio. De manera que ese, ese custodio lo que hace es cuidar ese terreno, aumentar la biodiversidad de ese terreno, pero no puede sacar provecho, ni puede edificar, ni puede hacer agricultura, ni hacer leña siempre quien manda ahí es la naturaleza, porque llevamos siglos y siglos sacando, considerando que la naturaleza es nuestra y podemos hacer lo que nos dé la gana, y en cambio ya es hora de que devolvamos un poco el favor. Pues nada. Adelante. Sí, si te quieres. <laughs> bueno, muchísimas gracias Enrique. Y pasamos a nuestra última ponente, a Matilde Ferrer. Matilde Ferrer, seguro que muchos lo conocéis ya, pero es de profesión rosalista, que ya solo con esta palabra. Como nos deja bueno ya es productora y obtentora de nuevas variedades de rosales es copropietaria de viveros rosales ferrer ¿no? como había dicho enrique y es un vivero que fundó su padre en los años 40 y que tú pues desde el principio casi podemos decir que has nacido entre plantas eh, bueno eh, recientemente ha conseguido que el real jardín botánico haya incorporado seis variedades suyas en su colección de, de la Rosaleda. Eh, además estamos de primicia porque ayer consiguió el premio bronce, casi plata, con un rosal cubresuelos en el eh, concurso internacional de la rosa nueva de la Villa de Madrid. Lo he dicho bien, ¿no? <laughs> Enhorabuena. Esto es digno de celebración también. Eh, bueno, además lleva muchísimos años en búsqueda de rosales sostenibles, digamos, ¿no? Y eh, un poco su lucha es inundar todos nuestros jardines públicos y privados de colores con, con rosales. Eh, muchas de estas obtenciones nuevas les han puesto nombres muy interesantes, como a nuestra científica Margarita Salas. O a la activista de desarme nuclear, Setsuko Zulou. Y nada, eh, estamos deseando escucharte, Matilde. Te tengo que preguntar eh, cuándo fue la primera vez que te sentiste fascinada por las plantas, si es que lo recuerdas, claro. Sí. Bueno, yo recuerdo que desde pequeña yo, siempre vivíamos en el campo, pero en el campo rodeados de rosales, claro. Mi padre era, pensaba que tenía que vivir. Eh, dentro de, del mismo huerto donde producíamos rosales. Uh -huh. Y claro, yo lo recuerdo que a mí en un principio me molestaba, porque decía, claro, es que yo cuando tengo que coger el autobús para ir al cole, tengo que pasar <laughs> Ay, por, por la noche. <laughs> Tenía que pasar por unos caminos un poco raros y pedregosos. Pero que va, yo era feliz y claro que lo recuerdo. Y recuerdo cuando mi padre me. Cortaba una rosa y me decía, huélela. Y yo la olía, mucho perfume, o poco perfume, o este color no me gusta, o no te gusta y te gusta más este. Siempre me daba a opinar y eso sí que eso me fascinaba, realmente. Eso o sea, no que recuerdo. eres obtentora desde, desde la minoría de edad. Bueno, ¿no? <risa> opinaba, <risa> por lo menos, desde pequeña, sí, sí. Qué maravilla. Pues Muy nada, bien. su ponencia se llama La obtención de una nueva rosa, una investigación constante. Así que nada, cuando quieras. Bueno, empecemos pues. Vamos a ver, yo como he contado mmm, desde pequeña, mis, tanto mis, mmm, mi padre como mi abuelo eh, se dedicaban al viverismo. Y mi, mi, mi abuelo era podador de árboles frutales, pero ya mi padre, de muy corta edad, empezó con, la, con, la, con el rosal a dedicarse únicamente exclusivamente al cultivo, multiplicación, y ya de muy pequeño visitaba los donde, está, donde se producía y donde se obtenían nuevas variedades, que era la zona de Cataluña y la zona del País Vasco. Eh, yo aquí les digo que en la primavera del 80 inicio con un pequeño grupo, un equipo muy pequeño, la obtención de nuevas variedades. Pero de hecho ya la había empezado. Pero en serio la empiezo en 1980. Rápidamente obtengo la primera medalla de, de oro en el concurso de, de Ginebra, que para mí eso era, imagínense, un, un éxito total. Una rosa blanca, eh, con un, muy blanca. Y con, una, con un perfume extraordinario, cosa importantísima. Yo inicio dos líneas de investigación. Una que es rosales para flor de corte, que en aquella época eh, era muy, fue una época donde se producía mucho rosal para cortar la rosa y luego mandarla a las floristerías, y era rosa de proximidad. Y inicié otro que era rosa para jardín. A mí siempre me ha interesado más la rosa para jardín pero realmente donde empecé a ganar dinero con algo de, con recuperación y royalties en mis nuevas variedades de rosa fue con la rosa cortada, pero a mí no me interesaba. Aquí, aquí vemos a mi, a mi equipo que les, que, les, que les nombraba antes, era un sitio muy privilegiado porque es una zona donde tengo todas mis colecciones de, de rosales. Yo siempre digo, siempre lo leo esto, porque yo, el programa de investigaciones, eh, me gustan las flores sencillas, también las flores dobles, pero las flores sencillas lo que ayudan en su conjunto es a reintroducir el color en los espacios urbanos, en las ciudades. Busco la, la eficacia, la sostenibilidad, cosa que en mi entender en este momento es, es fundamental. En realidad busco un equilibrio entre la vida, eh, la sanidad y la resistencia. En el proceso de hibridaciones, que pretende ser un proceso de mejora genética de la realidad a partir de las preexistencias, buscando sobre todo la biodiversidad. También, también intento conseguir nuevas rosas en cuanto a colores, en cuanto a tamaños de flor y... Follaje, el follaje que sea interesante para que, para que vista mucho la planta el, y el perfume. Y les digo esto, siempre muestro esta, esta, esta foto que es de una, una variedad ferrer, que se llama Casteida lacuas y que eh, tiene pocos pétalos y le atrae mucho las abejas. Las abejas son selectivas, las, las abejas, no todas las abejas, le gusta el mismo tipo de polen. Eso también lo he, lo, lo he, lo he observado. Recibe un premio en Barcelona a la rosa eh, que es más atractiva para las abejas. La hibridación la, la, la hacemos, la polinización, la hacemos en, en esta época, o sea, a partir de, de mayo, junio, julio, depende, de, depende del calor que haga, depende de la floración. La polinización es la espontánea, o sea, estamos hablando espontánea a través del viento y de, la, y de los insectos, y la manual que es la que yo, la que yo hago. ¿vale? Entonces, aquí vienen ustedes ya pues, cómo, por, cómo yo corto, cómo, cómo, cómo recojo el polen de las variedades que yo elijo para ser luego polinizadas en un, sobre otro. Parental que hará de, de madre, y ahí ven las cajas Petri. Cada una en colores diferentes, porque son de diferentes variedades. Por tanto, la, poliniz la polinización manual es lo que yo les decía: es, es intencionada, no casual. Y la finalidad y el objetivo es, sobre todo, sanidad, resistencia a plagas y enfermedades y la rusticidad, o sea, la adaptación. Al, al medio, al calor, a la sequía, la reflorescencia y el perfume. El perfume es interesante, conseguir perfume en una rosa. Siempre es, nos acercamos cuando vemos una rosa y tendemos a, a olerla, sea doble, flor doble o flor sencilla. Y todo esto, claro, re, exige disponer de unos, de unos, pare, de unos buenos parentales. Cada año hacemos un programa de, 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 de parentales. Es un proceso metódico y sistemático, como ustedes van a ver ahora a continuación. Rosal, ya saben ustedes, la rosa son flores hermafroditas, tienen la, la, la misma flor, órganos masculinos, que son los estambres, y órganos femeninos, que son los ovarios. En la fecundación eh, manual, Introducimos el, el polen que era de que parental eh, progenitor masculino de una flor que hemos elegido, el polen que hemos elegido a la, y se lo eh, aportamos a, a, la fe, a la parte femenina de, de la misma flor. Llamamos cruce a, a, a entre rosas de la misma especie. ¿vale? Y el, y el resultado es un resultado, son mestizos. Y la hibridación, que es una fecundación entre diferentes especies, y el resultado es un híbrido interespecífico. Resulta más fácil que fructifique eh, un cruzamiento de la misma especie que, entre, que una hibridación entre rosas diferentes. Todo esto tiene mucho que ver con la ploidía, ¿eh? el número de cromosomas que tienen las células de las rosas. Aquí vemos la, la, lo que ha significado la evolución frente a la autofecundación. ¿vale? Porque hemos dicho anteriormente que la fecundación puede ser de la misma flor o de hermafroditas. Eh, hay un trabajo al respecto, respecto de la evolución, de una, una tesis doctoral de Swin Kim Bu, que, no, que ha estudiado la evolución de, los, de las rosas a lo largo de los siglos. Y plantea que las rosas a lo largo de la evolución se han prolongado el, el estilo, haciendo que sobresalga cada vez más eh, al exterior y mmm, lo que alejándolos de, las, de los estambres, o sea, alejando, elevándose la parte femenina sobre la parte masculina. Por lo tanto, eh, con ello facilita la fecundación del exterior a través del viento, como hablábamos antes, o de los insectos por lo tanto, el, el resultado de esta evolución facilita la biodiversidad y dificulta la autofecundación. en estas imágenes, lo vemos muy claramente. el caso menos evolucionado podríamos decir que es la fresa. y el último de todos, ya ven ustedes, cómo se ha elevado la parte femenina sobre la masculina. las anderas quedan como más, más, más bajas. por lo tanto, dificulta la autofecundación. Ahora pasamos de nuevo al hemos hibridado en primavera y al fructificado. Fructifican, como les hablaba antes, eh, en este caso he puesto un 60, a veces es un 50, depende. Cada, de cada fruto obtenemos entre 5 o 10, o 10 semillas. Estamos hablando de cantidades aproximadas, de que cada año solemos obtener unas 6.000, unas 6.000 semillas. Esta, este invernadero, que ven ustedes con muchísimas flores diferentes, siempre el color de rosa es el, es el, el que más cantidad de, de rosales solemos obtener. Ver unas cañas, significa que ya esas cañas, que es la primera floración, y cada plántula es única, es diferente a todas las demás. Aunque sean hermanas, son diferentes. Eh, esa calle ya va, es la primera selección que hacemos, ¿vale? De esta primera selección empezamos ya, que es de una plántula, como estamos hablando, solemos ya reproducirla, quiero decir, que han sido seleccionadas y obtenemos entre 5 y 10 yemas, o sea, vamos a conseguir entre 10 o 10 plántulas de las, de las seleccionadas. Por cierto, aquí estás tú, Enrique. Este sistema es un sistema de reproducción por esqueje y este sistema es por, por, por injerto. Esto es en el campo y el otro es en el invernadero. Ya luego si a alguien le interesa ya les explicaré por qué un sistema de reproducción diferente al otro. Es muy interesante la observación de aquellas variedades que nosotros hemos seleccionado, luego van a campo y las volvemos a seleccionar. Aquellas que vemos que no cumplen el objetivo principal, pues las desechamos con mucho dolor de corazón, se lo tengo que decir, pero las tenemos que desechar. Cada año, está, pues, eh, está, por ejemplo, aquí ya, ya hay más de diez, eh, han gustado porque cumplen, son sanas y son reflorecientes y son perfumadas y, y bueno y las vamos reproduciendo más siempre tomando datos a mí, a mí siempre me verán al exterior con un buen sombrero y tomando notas aquí ya vemos imágenes ya de cada variedad como hay más, más, eh, más cantidad de claro cada vez que multiplicamos, tenemos más material vegetal. Por lo tanto, si continuamos seleccionando esa misma variedad, a la segunda o la tercera selección, vamos obteniendo más cantidad de plantas de la misma variedad. Eh, tenemos un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a saber conocer la, la sanidad de las plantas. En este caso, es del, del hongo, del oído del rosal que si cumple, si es sano, también es un dato a tener muy en cuenta, porque facilitará el que, el que nosotros la pongamos en, en, el, en, en, en el comercio antes. Aquí me encajas Pitri, ellos normalmente suelen durar dos o tres años cada, cada ensayo. Seleccionando, tomando nota, como siempre. Y otro convenio que tenemos con la universidad es el ensayo de la eficiencia del riego. Muy importante en el tema del cambio climático, sobre todo de la sequía. En Valencia no tenemos, tenemos sequía, pero tenemos un, un, una, una cultura del agua muy interiorizada, porque eso nos lo enseñaron los árabes cuando estuvieron en Valencia. Y es cierto que era importante averiguar el consumo del agua, si era, consumíamos más en el sistema de goteo o en el sistema de, inunda, de inundación. Prácticamente llevamos un, un año con, es, con el ensayo y he de decirles que con el inundador ahorramos un, entre un 40 y un 50% de agua. La gente se queda un poco extrañada, pero es cierto que con el inundador regamos cada 20 días y con el sistema de, goteo, de riego de goteo regamos todos los días. Yo había siempre oído la frase de tú no comes y bebes todos los días, pues las plantas así, pues no es así, porque las plantas se hacen muy cómodas. Y regamos, el riego es de, de goteo, regas 4 o 5 centímetros, la plantita, las raíces suben arriba, viven de ahí y no y no, no, no se anclan bien y la verdad es que con un viento caen y duran mucho menos tiempo. Bueno, ¿y qué tengo que decirles? Como decía antes, eh, otro, otro, otro proceso de selección son, son los concursos. Ay, este año he tenido suerte. Hemos ganado tres premios en Madrid y uno de perfume en Barcelona la semana pasada. Yo estoy contentísima, pero, pero hay, hay años que cero, ¿eh? o sea que no siempre. <laughs> bueno, pero... pero Voy a ir a prisa. Este, este caso que les decía yo antes, este, esta rosa se la dediqué a mi pueblo, yo soy de Alacuas. antes no les he dicho que era valenciana, pero bueno, creo que lo han podido intuir. So, eh, aquí es eh, bueno, pues en una variedad, que hay aquí plantadas 8.000 plantas y eh, que es en el, campo de, en el jardín del campo del Moro aquí, aquí en Madrid. Eso no significa que, que yo, junto con amigos, vamos mucho al campo a ver los rosales silvestres. Ahora voy a hablar de la tipología de la estructura del rosal. El rosal no solamente es la, la rosa, el rosal no es una planta. ¿vale? Entonces hay que hablar de la planta y del rosal. Esto es silvestre, que nos gusta ir a, al campo a ver, a reconocer las plantas silvestres que tenemos alrededor. Y aquí ya es la planta silvestre, pero ya en un campo de golf, por ejemplo, ¿no? Esto es una foto con mis hijos. Esto es en Saint-Louis-sur-Saône, en Francia, y eh, vemos un rosal. Es antiguo, porque nosotros consideramos silvestres botánicos eh, antiguos y modernos. Este es un, anti... es un rosal antiguo, porque ya es, es, una, es una hibridación. Se han hibridado entre ellos. Y, eh, y esto es en primavera, verano. Y es la misma foto, la misma foto en invierno. ¿Vale? Imaginen ustedes la, sin podar demasiado, no hay que podar demasiado las plantas. Ese es otro tema importante a, para, para comentar, ¿vale? Y tener en cuenta. Es la misma foto pero en invierno. Eh, este rosal, miren ustedes, y es una preciosidad lo que son las, las espinas. Eh, otra tipología de rosal es este, que es un rosal arbustivo para formar setos, aquí en Madrid además hay mucho rosal plantado, la verdad, y pueden ustedes observar a partir de lo que yo les diga, este es un rosal arbustivo, el rosal arbustivo florece además, luego lo abraremos a ramilletes. Esto es un trepador, este es un rosal cubresuelo que le gusta, pues bueno, pues, pues, pues caminar, ¿vale? Eh, esto es en Japón. Un rosal de Pialto, Llorón, mejor dicho Llorón. Y este es un miniatura. miniatura, una variedad sí que es muy interesante, que es la flor es como la, la uña del dedo. En verano, en, en invierno, los frutos adornan también un jardín y es importante y bonito además. Bueno, y aquí respecto al tema de la flor, aquí les enseño variedades Ferrer. De las cuales estamos muy contentos, yo estoy muy contenta, porque se la hemos dedicado, pues, a cultura, como Concha Espina, a científicos como es Santiago Ramón y Cajal, que ha sido el año, está siendo el año Cajal, fue el año pasado, este y el que viene. Se la hemos dedicado a Margarita Salas, que yo conocí no, estuve hablando por teléfono antes de, antes de que falleciera, y le gustaba, me dijo, me encanta pero me encanta porque me, me recuerda a, mar, a una margarita, como soy yo. Cosa que <laughs> fue un detalle muy bonita. La rosa Setsuko-Zurlow, Ainoa Arteta, que tiene un premio de perfume, Cartero, que tiene cinco pétalos, el color dedicado a Cartero, porque bueno, es el color típico de los, de los carteros, y de Jolie, Nuria Spert, Ana Yuk, la rosa Feder, Clotilde Soroya y... Y, y Carceira Lacuas. Es un ejemplo de variedades, últimas variedades. Eh, también quería comentarles el número de pétalos. Llevamos rosa simple, aquella que tiene aproximadamente cinco pétalos. Semidobles, entre 5, 10, 12 pétalos. La rosa doble, muchos pétalos. Y la rosa plena es que no tienen ningún estambre. Todos los estambres se han convertido en, en pétalos, con lo cual son estériles. Aquí estoy presentando la rosa La que en realidad es un palacio que es mi pueblo, como les he dicho antes, y estoy presentando la sola flor muy sencilla, que además atrae a las abejas. Eh, Margarita Salas, eh, aquí tienen, esto diríamos que es una ficha que nosotros eh, solemos que la, determinar bueno, pues es el nombre, luego llevan una denominación varietal, llevan un nombre comercial, una denominación varietal, y, y el año de la, de, de la hibridación o de la presentación depende. esta rosa, eh, que también que es simple, la llamamos feder, porque se la dedicamos el día 29 de, de, de este año, se la dedicamos a la federación de enfermedades raras. Esta rosa es muy rara porque tiene flores a ramilletes, pero eh, tiene mucho, en realidad mucho colorido. Empieza como naranja, luego los, los estambres son muy amarillos, eh, acaba siendo un, un, un rosada y, y, y además tiene el, mejo, el premio Roma 2023 al mejor rosa floribunda. Esta rosa también es simple, que es la. Irene Joliot Curie estamos con la familia, con Curie. Eh, Irene era la, la hija de, de Marie Curie, premio Nobel de la paz, de la paz no, premio Nobel de química, y, eh, y además tiene dos premios, en Barcelona y en Baden Baden. Santiago Ramón y Cajal que son también son de semidobles. Esta rosa es una rosa que le tengo yo mucho cariño. Ana Yu, que es una doctora de Valencia especializada en el cáncer de oncóloga, especializada en cáncer de mama, que además ha conseguido, es una mujer de referencia porque ha conseguido todas las mujeres que ella trata, pues las puede salvar o no, pero lo que sí que tiene es, eh, es una conexión con la paciente increíble y le tenemos mucho afecto. Y además, no se lo he dicho, lleva el premio, el premio de. En, 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 un premio muy importante que lo recoge mi hijo en, en Madrid, en París. Ay, ¡Uy! En la bagatelle, París. Estoy mareándome yo, discúlpenme. Es una rosa muy sedosa, es muy bonita. Setsuko Zurlo, que ya es una rosa semidoble. Estamos en la... Setsuko Zurlo, que era la superviviente, es la superviviente de Hiroshima, ella la pilló en el colegio cuando hablaba antes. Eh, ella le pilla en el colegio, mueren todas sus amigas, eh, ella oyó una vocecita, hay alguien por ahí, hay alguien por ahí, ella sí, estoy aquí. La sacan del de, de los escombros y cuando ella sale fuera, lo ve todo negro, lo ve todo devastado, blanco y negro, quemado, ve por ahí, bueno, imaginaros el panorama que ve. Y ella piensa, dice Sestruco, que jamás verá a su ciudad con, con de verde, de verde y, de, y con flores. Y el, al año siguiente se sorprendió, porque en este caso la flor que vio fue la flor de una delfa y ella esta rosa les, les recordaba por la por el color por la llamarada que ella vio en un principio cuando cuando explotó la bomba atómica el premio de ginebra que les decía yo antes que es una flor una flor doble y esta es una flor muy bonita es un color muy extraño anaranjado que le llamamos monasterio de Paulette. Esta rosa nos llevamos el premio perfume también en Nyon en, en y se la dedicamos a Inoártita. A la rosa doble también, Uriasper, también es perfumada. Las rosas dobles, a mí entiendo que tienen que ser siempre perfumadas porque tardan mucho en crecer, son unifloras y de una floración a otra tardan. Por lo tanto, merece la pena esperar a que tarden, pero que luego te dé el perfume. Muy importante. La rosa Clotilde Sorolla, que Sorolla además ese color, porque hay muchos cuadros con Clotilde que le pinta a Sorolla, y en sus trajes, como este, es un, tiene un colorido muy similar a la, a la rosa y además es perfumada. Con Chaspina, que es una rosa que ya diríamos que es una rosa plena, prácticamente es estéril. Aquí vemos la paleta de colores, lo que les decía yo antes, que, que bueno, prácticamente pues se parecen. ¿no? Tienen to prácticamente todas menos el color azul, que las antocianinas es, eh, les cuesta mucho, <laughs> realmente no, no se consiguen. Pero prácticamente todas las demás están en la paleta de colores. Hay una rosa verde, ¿eh? que se llama la rosa viriflora, que no la he sacado yo aquí, que los pétalos son verdes, que son, en realidad son hojas. Y aquí el cultivo de, las rosas de cultivo de proximidad eh, para, para, pues eso, para el cambio climático. Continuamos, ahora estamos cambiando al cultivo en la, huerta de, en la huerta de Valencia. Lo que yo les hablaba, cuando yo me di cuenta que mis rosas de flor cortada, si yo hacía un poco de negocio, tampoco demasiado no crear pero que tenían que ir a Colombia, Ecuador o África y que, bueno, pues viajaban y no... Si tenían, si tenían perfume, que yo tenía con perfume, el perfume adelantaba el proceso de, de, de pudrición de, de la rosa y, bueno, al final no me interesó en absoluto. Me gustan las rosas de proximidad como hacían en mi época. Cortaban y ese mismo día, con el tren, llegaban a la floristería y se vendían en ese mismo, prácticamente ese mismo día o al día siguiente. Eh, y también, eh, también eh, tenemos muy en cuenta el, el salvaguardar todas las colecciones de rosales, en este caso silvestres, en est antiguos y sobre todo los modernos, de obtendores como Dot, Camprubí, Munnet y otros obtendores de España que se están perdiendo, han cerrado las casas. Y hay que custodiarlos, hay que conseguir que no, se, que no desaparezcan esos, esos rosales. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Por cierto, he de aclarar un tema. Los rosales estos del botánico son de ellos. Lo que pasa es que yo, como las custodio y las reproduzco, eh, forman parte de la colección. Y lo, se lo expliqué a, a Chanel, que lo tenga muy en cuenta, que no solamente son rosales ingleses y españoles. Eso es diferente, pero no son obtenidas por mí. Pues eso, ahí ven a mis dos hijos, ¿eh?, que siguen en el negocio y darles las gracias.